Estamos aquí con Mar Gavarre, músico, conocida artística y musicalmente. Estamos en unos pinares aquí por Santipetri y esto es una maravilla. ¿Verdad? Esto es un sitio espectacular. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber elegido este lugar. A mí siempre me gusta decirle a la gente que les voy a hacer la entrevista, pues... Oye, pues elígeme un sitio donde tú estés a gusto y tal. ¿Por qué has elegido este lugar? A ver. Pues porque es uno de mis sitios favoritos, de Chiclana, que es donde estamos ahora. Y bueno, es un sitio que me inspira, que me trae mucha paz, que, bueno, el que me siento muy conectada con mi tierra. Claro, porque bueno, con la tierra yo me voy aquí a adentrar y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tú eres mucho de naturaleza, ¿no? En general. Y además en tus actuaciones que te viste... con flores, tal, súper bonito. Vamos, de hecho, la última actuación creo que vi tuya, que fue por aquí, fue en Monte en Medio, sí, en la Fundación. En plena naturaleza. En también, plena naturaleza. En el Pinar, sí, sí. Musgo, ¿eso es casualidad? ¿El nombre artístico? O... Tiene una historia un poco larga. Mi madre es bióloga, sí, es muy amante de la naturaleza. Y mi padre, todo el arte que hace también es inspirado en la naturaleza. Entonces en mi casa, como que siempre que se ha hablado de arte, se ha hablado por naturaleza como sinónimo. Uh-huh. Y yo lo entiendo un poco así, entiendo que la mayor obra de arte del planeta es la propia naturaleza. Y que no se puede superar, ¿no? Desde luego. Entonces con mi arte, tanto con la música y con la pintura, lo que hago es rendir homenaje a la naturaleza y a todas las formas en las que se entiende la naturaleza. Tanto físicamente, como energéticamente, como espiritualmente. Y buscaba un nombre artístico que estuviera relacionado con eso. Y claro, yo pensaba, digo, no quiero que sea una cosa en concreto, como un árbol o una flor o un algo, sino que quiero que recoja un poco la inmensidad de la naturaleza, porque la naturaleza no es una florecita y no sé qué, es un todo que está conectado, ¿no? Y digo, venga, pues algo así, el cielo... Y ya de repente fue como, ostras, el musgo. Y justo esa semana había estado hablando con mi madre y me había estado explicando cómo funciona el musgo, el musgo en sí, ¿no? Sí. Cómo vive, cómo se reproduce, cómo interactúa. Y me encantó esa cosa de que fuera una entidad, el musgo, pero a la vez fuera como un ser colectivo. Porque tú el musgo lo coges, lo cortes por la mitad y sigue siendo musgo. Claro. Lo cortas y sigue siendo musgo. Pero a la vez cuando está todo unido es todavía más bello y funciona todavía mejor, ¿no? Y me encanta esa cosa que tiene de ser súper suave y súper agradable, pero a la vez estar en los lugares más feos. Exactamente. En las ruinas, en los sitios olvidados, y parece que cuando está como que lo hace súper mágico y uh-huh, súper inspirador. Así que cuando me vino musgo, digo, musgo. Del tirón. Musgo del tirón. Bueno, y aparte es un elemento súper fuerte, ¿no? Es que crece en cualquier lado. Sí, sí, o sea, sí, que es una artista fuerte. Y bueno, ahora que has dicho lo de tu padre, tu madre, tú, porque yo te iba a preguntar ahí sobre murales que he visto por la provincia de Cádiz, uh-huh, que me parece que tienen algo que ver con tu familia, ¿no? Sí, sí. Cuéntame, sí, un poquito sobre, pues, eso. Pues casi todos son de mi padre, que es un gran muralista, Antoni Gavarre, uh-huh, y bueno, he tenido la suerte de que me dedico a la pintura también y muchos de ellos los he hecho también con él. Qué guay. Uh-huh. O sea, arte... no solo entendida como la música que haces y la conexión con la naturaleza, sino también pintura, o sea, polifacética. ¿En qué te has inspirado, Mar? ¿Cuáles son las personas en las que te has inspirado, por ejemplo, para... Vamos a seguir con la pintura, uh-huh, de momento, y luego me cuentas un poquito sobre la música. Pues en la pintura...
Hombre, está claro que mis padres han sido mi gran referente porque tenía 3 años y decía, mamá, estoy aburrida. Y me cogía la caja de colores y decía, venga, pues a pintar. Claro. Y decía, vale, pues a pintar. Y era como que me he criado con eso, ¿no? Entonces, como que forma parte de mi vida. No tengo ningún referente así en concreto en cuanto a la pintura. Sí, es verdad que me gusta mucho el Art Nouveau, me encanta. Uh-huh. Y la pintura prerrafaelista también me encanta. Fíjate. Aunque luego lo que sale en el momento pues es diferente, ¿no? Porque, no sé, es una forma de expresión y entiendo que cuando se tiene un referente muy cerrado, lo que hace es coartar tu propia creatividad y tu propia necesidad interior de comunicación. ¿Y de la música? ¿Quién ha sido tu referente? Pues con la música me pasó una cosa muy curiosa, que yo aprendí a tocar el arpa de manera autodidacta y no sabía nada de música. Nada de nada. Entonces era como que yo jugaba con el instrumento todo el rato, sí. Y descubría el arpa, descubría la música y ahí como que fue naciendo mi estilo un poco, ¿no? Y luego con los años la gente empezó a decir, ay mira, pues tu estilo se parece a esto, tu estilo se parece a esto. Y ya fui descubriendo esos estilos y fue como, que he hecho toda mi vida sin esto, ¿sabes? Que son el trip hop y el indie electrónico, sobre todo lo que más me gusta. Pero luego me encanta la música clásica también, me encanta, yo qué sé. Y cuando empecé a tocar arpa, yo escuchaba heavy metal. Yo era una adolescente súper alright, toda llena de pincho, vestida de negro. Como que la música que hacía en realidad no tenía nada que ver con lo que escuchaba en ese momento, ¿no? Pero sí que pienso que sigue habiendo algo de eso en mi música, porque cuando empecé a tocar el arpa escuchaba black metal, así que algo de black metal también tiene que haber. Te lo imaginas ahí con las flores puestas tocando ahí black metal. Porque es que es verdad, es que el arpa es un instrumento, bueno, a mí me fascina lo que haces para empezar, porque además lo considero súper difícil, ya no solo el arpa, que de por sí es un instrumento, desde mi punto de vista, súper complicado, sino cuando haces las mezclas y te grabas a ti misma, ¿no? Y te haces tus propios ritmos. Claro, has dicho lo de los estilos y antes te he preguntado, ¿qué estilo sería el tuyo? Y te has dicho, ninguno, es mi propio estilo, ¿no? No hay. Una maravilla. Y en Andalucía, bueno, en España en general, se ven pocas personas como tú. O sea que... Porque, no sé, creo que es más fácil lo que te hablaba de los referentes, ¿no? Adaptarse a un estilo o a una manera que mantenerte haciendo lo que te sale, ¿no? Porque sí. Igual es más difícil encontrarle un mercado o entrar en un tipo de circuito de música o de espectáculo. Pero yo creo que es súper necesario porque... Y más los tiempos que corre, hay que reinventar la música. Totalmente. Hay que reinventar la manera de conectar a la gente con la música y con la espiritualidad y con el arte. Y si siempre lo hacemos todo con el mismo patrón, entonces no vamos a descubrir nada. Canciones, la mayoría de ellas las cantas en inglés, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas que las cantas en español, que además a mí me encanta cuando cantas en español, porque además te sale tu acento, claro, de Cádiz y me gusta mucho. Claro, imagínate teniendo este acento de Chiclana y cantara, que cantara así todo, así como súper neutral. A mí me gusta muchísimo. Además me gusta mucho la última que has hecho de la de las velas, ¿no? De sí. La de qué es lo que pasa en mi casa, me encanta. Tengo velas blancas que se encienden con la luz de mis entrañas y que hacen la llamada de la calma cuando le pregunto a Dios qué es lo que pasa en mi casa. Tengo noches largas que me llenan todos los sueños de nostalgia, me susurran con el boom de la presencia de las almas que hoy están rondando a por la casa. Y usas a veces incluso palabras de Cádiz y eso me lleva a la pregunta de qué palabra gaditana, cuál sería tu favorita de todas.
Mi palabra gaditana favorita. Es complicado, ¿eh? Hay muchas. Piensa, se me viene malaje. 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 Sí, esa sí. Es buena. Esa me gusta. ¿Qué malaje tiene? ¿La has usado en tus canciones? Esa en concreto no. Pues tienes, ¿eh? Tienes que usarla. Pero está en la lista de palabras para utilizar. ¿Sí? ¿Sí? Me encanta. Y de... Saborío también me encanta. Oh, saborío. Muy buena, ¿eh? Qué me gusta como eres. Los de... Ay, lo de meterte con la gente, ¿sabes? Qué saborío, Érico. Se están perdiendo las buenas costumbres de usar esas palabras con pureza, es verdad, ¿eh? Qué saborío eres. En cambio, saboría no es la gastronomía que tenemos aquí. Qué bien hilado, ¿eh? Para la siguiente pregunta. De la gastronomía de Cádiz, ¿qué plato sería tu favorito? ¿O platos? Pues, como vegetariana que soy... ¡Qué difícil! Es difícil. Es difícil, porque, claro, aquí el pescadito frito es como claro. Top number one. No sé, me quedaría con la sultana de coco y huevo, creo. ¿Sultana de coco y huevo? ¿Eso es gaditano? Son los dulces estos que hace que venden en la playa. Ah, vale. Además, como un recuerdo de infancia súper feliz de estar en la playa y venir tipo con el con el altavoz. ¡Surtara de coco y huevo! ¡Qué rico, señores! Siempre era así. Y lo ponía en bucle. La sultana. No sé si son de aquí, pero sé que se vendían en la playa como que el tío lo hacía de aquí, de toda la que vida. Era de amo. No sé. Y luego el salmorejo, me encanta. Claro. Además, he de reconocer que soy bastante mala cocinando. Sí. Y el salmorejo me te sale espectacular. Increíble. Creo que es lo único en realidad que me sale increíble, pero yo creo que de lo que me gusta que me esfuerzo para que me salga rico. Pues puede ser. O sea, que solo echarás... Bueno, en verdad ya se hace en toda España, pero cuando sales de Andalucía echarás de menos el salmorejo, ¿no? Sí, si te vas de gira. Sí. ¿Qué es lo que más echas de menos cuando te vas de gira por ahí? Creo que la calidez de la gente. La calidez. Porque como que... No sé, que te acostumbras a eso, ¿no? No sé, nosotros nos acabamos de conocer en persona ahora, ¿no? Sí. Y estamos hablando como si nos conociéramos aquí de toda la vida, ¿no? Como que de primera hay una confianza con la gente de Andalucía y con la gente de Cádiz más todavía, que por ahí cuesta, ¿no? He estado viviendo ahí en Barcelona y ya en Londres, te digo. Y como que cuesta mucho trabajo acceder a la gente, ¿no? Y comunicarte de una manera más, como más cercana, más abierta, más honesta. Porque de primeras te encuentras con ese... Pero en todos lados, es como una barrera que directamente tenemos súper rota y que me parece una maravilla. La verdad es que sí, que así de primera te hace sentir más cómoda, claro, sí. Eso es verdad. Sí. Y bueno, ahora que has dicho lo de Barcelona, tú vienes de allí, ¿no? Hace poco que has estado por ahí tocando. Sí. Cuéntame. Justo hace 4 o 5 días que estaba ahí. O sea, ¿te has ido este verano? ¿Cómo ha sido con todo el tema este de COVID y tal? ¿Cómo han sido tus giras o tu...? Una locura. Sí. Hombre, casi todos los conciertos que teníamos se cancelaron. Iba a estar haciendo la presentación de Open the Gate, que fue mi primer álbum, que lo saqué el año pasado. Y todo este año era de gira de presentación, de locura, por toda España, por todos lados. Y todo se canceló. Entonces, pues, estaba haciendo algunos conciertos sueltos por diferentes sitios. Y descubriendo diferentes maneras de tocar y de compartir y dejándome llevar, ¿no? Porque ahora está la cosa tan rara que... Claro. Y entonces tienes proyectos, te vamos a ver pronto, por aquí, a ver si es por aquí mejor, desde luego. Pues sí, en Cádiz tengo un concierto el día que te he dicho que era el 14 o el 15. El 14 de noviembre. El 14 de noviembre en la Central Lechera. Vamos. Si no se confirma, si el virus no se cancela. Claro, si el virus no deja. Seguirá siendo. Igual tenemos cambio de horario, empieza un poco más temprano. Uh-huh. Pero ahí estaremos. Ese de momento es el que hay más probabilidades de que se haga. Vale, que está ahí programado. Cada vez somos más europeas, ¿eh? Ya los conciertos a las 7, no. Cena a las 8, madre mía. Y eso no es nada chiclanero, ¿eh? Desde luego. No, para nada. Bueno, cuéntame algo de Chiclana, como chiclanera, que es porque, a ver, aquí... Nova Santipetri, La Barrosa y poco más. Pero, ¿qué más podrías destacar de Chiclana? Cosas que tenga. Hombre, yo me he criado en La Barrosa y he de decir que La Barrosa es la mejor parte de Chiclana. Sí. Como barroseña. No sé. Me encanta. Y bueno, ya estamos súper cerca de La Barrosa también. Sí. Porque estamos en la parte de Santipetri. Que de La Barrosa a Santipetri, Santipetri para los que no sean de por aquí, es un poblado de pescadores abandonados. Que bueno, que han estado haciendo un festival de música, además, ahí ahora. Es verdad. Y ahora es un poco más conocido, ¿no?
Pero sobre todo esta zona es mi zona favorita, porque es como una parte de naturaleza súper especial, tenemos el mar además y aquí atrás, igual ahora podemos ir a ver el mar. Claro. Y bueno, y a la vez estamos al lado de la carretera y es fácil moverse, ¿no? Pero mi parte favorita yo creo que son los pinares. Los pinares. Y bueno, hay una cosa que te tengo que preguntar, que espero que estés preparada. Vamos a ver. Hombre, yo siempre le pregunto a la gente, porque el tema de Cádiz Experiences, que es a lo que me dedico, ¿no? Uh-huh. Yo intento dar la, bueno, en todo lo que puedo, la pureza de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces te pregunto, ¿qué considerarías tú que sería un Cádiz Experiences? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué entiendes tú por un Cádiz Experience? Pues... una experiencia gaditana, dirías tú. Vamos. Yo soy muy amante de la historia. Sí. Me encanta la historia. Y un Cádiz Experience muy potente que tuve, además fue, creo que fue a principios de este año. Me fui a Cádiz a conocer la historia de los fenicios en Cádiz. Uh-huh. Y me quedé, digo, ¿cómo puede ser que yo soy de aquí toda la vida y nunca he conocido esto, ¿no? Como conocer realmente la historia de Cádiz y todas las cosas que han pasado ahí, todas las civilizaciones que han vivido ahí. Y al final yo creo que lo hueles también, ¿no? Porque yo siempre que voy a Cádiz tengo esa sensación de, uff, aquí se respira algo muy fuerte, ¿sabes? Muy potente. Y cuando fui a hacer este tour de la parte fenicia, que es la que hice, fue muy potente realmente eso, descubrir la historia. La historia, ¿no? Vale. ¿Y te atreverías a decir una chiclana experience, una experiencia chiclanera? Una chiclana experience. Mi personal, digo la en inglés, no sé por qué ahora. My personal favorite experience. Qué pedante, qué horror. Mi experiencia personal favorita, chiclanera, es esta que estamos haciendo ahora. Qué guay. Traerte una maquita, una sillita, un alitrito, que eso no se nos ha olvidado, sí. O una difusión, cada uno claro, a su nivel aquí de intensidad. Y venirse aquí, a la playa, a la naturaleza. Ahora, relajarse, ¿no? Un poco. No sé, que es como que solo se puede disfrutar de la playa en verano, ¿no? Claro. Pero ahora yo creo que es el mejor momento para darse un paseo, o venirte al Pinar con unos amigos y comer, echar la tarde, charlar y escuchar los pajarillos. Sí. Pues qué bien, muchas gracias por invitarme entonces a este espacio, ¿no? Que es tu favorito. Y gracias por tu tiempo, por supuesto. Yo, si el virus nos lo permite, estaremos allí viéndote. Genial. El 14 Ojalá de noviembre sí. Sí, en sí, Cádiz. Sí. Muchas gracias por todo, Mar. Perfecto. ¿Y no se ha caído la hamaca? No se ha caído ni la hamaca ni nada. Yo pensaba, digo, voy a tirar el móvil. Se puede dejar sin hacer la casa, que si no pasa el humo, se me cuela gente en la terraza. Mira, que te he dicho que así no, que si no pasa el palo santo, niña, te arrasa. Cuando viene luego, todos los muertos para la casa. Tengo velas blancas que se encienden con la luz de mis entrañas, y que hace la llamada de la calma. Cuando le pregunto a Dios, ¿qué es lo que pasa en mi casa? Tengo noches largas que me llenan todos los sueños de nostalgia. Me susurran con el bien de la presencia de las almas que hoy están rondando aún por la casa. Mira que yo no tengo prejuicio, pero no te metas pa' acá pa' mi piso. Tienes que ver que este es mi espacio personal. Y no estás viendo que me tengo que acostar. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que te vayas de mi casa. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que encuentres la luz. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que no me asustes con tu oscuridad. Una, dos, tres velas te voy a poner.